Estas son las noticias de hoy. El ministro de Justicia revela algo aterrador sobre la nueva cárcel construida por Nayib Bukele. Y veremos la reacción de una mujer turca al enterarse que había sido rescatada por salvadoreños. El video conmovió a Nayib Bukele. Y Arena evalúa buscar ayuda internacional, ya que asegura que muchos capturados bajo el régimen de excepción son inocentes. Y Guatemala busca una posibilidad para instalar un régimen de excepción. Todo eso y más aquí en El Clarinero, donde te enteras de todo lo que ocurre en El Salvador y el mundo. Soy David Ortiz, comencemos. Las declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, sobre la nueva cárcel construida por el presidente Nayib Bukele, le ha puesto la piel de gallina a muchas personas. No te despegues porque vamos a contarte los detalles, pero antes, la diputada Claudia Ortiz se pronuncia por personas capturadas bajo el régimen de excepción, ya que afirma que algunos de ellos son inocentes. Veamos. Como ya hemos pronunciado y hemos decidido en ocasiones anteriores, nuevamente no estaría a favor de esto mientras no haya un plan integral, mientras no haya respeto de las personas inocentes, mientras no haya una liberación pronta de los inocentes también y hayan mecanismos que garanticen el debido proceso para que la justicia llegue a las víctimas, no solo para sumar números, ¿verdad?, sino para que la justicia llegue a las víctimas. Hemos acompañado a las madres de los desaparecidos, al bloque de búsqueda de personas desaparecidas, por ejemplo, que han traído a la Asamblea Legislativa propuestas para poder dar una respuesta, para poder tener acceso a mecanismos de investigación. Por ejemplo, el tema de una ley de banco de datos genéticos que fortalezca los mecanismos de medicina legal. Eso no se habla. Es muy fácil estar prorrogando régimen de excepción cada mes. Pero lo que es complejo es buscar realmente la verdad y la justicia para quienes han sido víctimas de estos delitos gravísimos de parte de los grupos de crimen organizado. Entonces, no hay una solución integral que se vea, que se vislumbre en el corto plazo. Entonces, vamos a seguir ejerciendo nuestro rol de decir qué es lo que está haciendo falta, qué es lo que se puede hacer mejor. Y esta fue la reacción de una mujer turca al enterarse de que había sido rescatada por salvadoreños. Deniz Dal fue rescatada luego de pasar 150 horas bajo los escombros en Turquía y grabó un video para agradecerles al equipo de El Salvador que salvó su vida. Veamos. Soy un caso milagroso. Me salvaron alrededor de 150 horas después del terremoto. En Karmanmaras, al séptimo día. Estoy muy agradecida con el equipo de salvamento de El Salvador. Cuando me dijeron que ellos me salvaron, me sorprendí. Les contaré una historia. Hace muchos años, cuando aún se usaba el Hotmail en el colegio, mi nombre de usuario era El Salvador. Esa palabra tiene un gran significado para mí. Ahora entiendo que nada ocurre por casualidad. Les envío un gran abrazo y un cálido saludo a la gente de El Salvador. Los quiero mucho, no conozco a ningún salvadoreño. Pero había solo un pequeño momento para salvarme. Cuando de pronto fue el equipo de salvamento salvadoreño el que me escuchó mis tenues llamados. Creo que fueron puestos por Dios. Les estaré eternamente agradecida. Además, la reacción de agradecimiento de la mujer conmovió al presidente Nayib Bukele, quien también compartió el video en su cuenta personal de Twitter. Y el partido Arena estaría buscando ayuda internacional, ya que según el diario El Mundo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, COENA, Carlos García Saade, declaró que están evaluando la posibilidad de interponer dos denuncias internacionales por arrestos arbitrarios y por desapariciones forzadas en El Salvador. Carlos Saade afirma que están analizando bien los casos de gente inocente que habría sido arrestada por autoridades salvadoreñas y que, según lo que él considera, no tienen causa justa para estar privados de libertad. La institución tricolor analiza la posibilidad de recurrir a la Corte Penal Internacional. Saade pone como ejemplo al exalcalde de San Salvador que corrió por Arena, Ernesto Mason, quien enfrenta varios procesos judiciales, el primero por retenciones laborales e incumplimiento de deberes, otro por apropiaciones indebidas y retenciones tributarias e incumplimiento de deberes y un tercero por fraude electoral y negociaciones ilícitas. Y Guatemala busca una posibilidad para instalar un régimen de excepción. Cada país tiene sus particulares circunstancias políticas, sociales, geográficas. Entonces, nosotros siempre hemos contemplado que puede en algún momento establecerse un estado de excepción a la ley. Sin embargo,
no lo hemos considerado hasta este momento necesario, pero eso puede cambiar en cualquier momento con tal de darle tranquilidad a la población. Y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, reveló algo aterrador para los miles de mareros capturados y quienes serán trasladados al nuevo centro penitenciario construido por el presidente Nayib Bukele. Veamos cuáles fueron sus palabras. Nosotros venimos de manera responsable a solicitar a esta Asamblea Legislativa la 11ª prórroga del régimen de excepción. Contrario a lo que quieren hacer ver estos gatilleros digitales que tenemos, que distorsionan la realidad porque quieren que El Salvador vuelva a ese pasado de sangre. A ellos, ninguna atención. A los salvadoreños, más de 6 millones, sepan que este fenómeno lo conocemos a cabalidad y que el régimen de excepción no va a terminar. Capturemos al último miembro de estas estructuras terroristas. Por más portadas de estos medios que lean, sepan que el presidente Nayib Bukele y su gabinete, con el apoyo de la Asamblea Legislativa y el órgano judicial, no vamos a parar y nadie nos va a detener. Recuerden que este problema nació con un homeboy deportado de Estados Unidos en 1992. De tal suerte que cuando termina el régimen de excepción, hasta que no exista un homeboy en este país. Y tengan la certeza que estamos preparando con la Fiscalía General de la República y con los tribunales todo el camino procesal que van a enfrentar estos cobardes terroristas. Van a responder entre 20 y 45 años por pertenecer a una estructura terrorista. Pero además van a responder por la autoría mediática de los delitos de homicidio en una primera fase del 2012 al 2022. En otras palabras, los terroristas que vayan al secuestro no van a volver nunca a nuestras comunidades. Y la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, inició una nueva entrega de tablets, pero también les envió un mensaje muy importante a los padres, y es que les dijo que esta herramienta es solo un complemento en la educación, ya que los padres también tienen que estar muy pendientes de la educación de sus hijos. Les pido que siempre se tomen la responsabilidad que esto implica de tener una tablet como esta, un recurso como este, y que lo guíen y los acompañen. Como les repito, no es el equivalente a una maestra, no es el equivalente a una niñera tener este recurso, sino que es para que compartan con ustedes. Es otra oportunidad en la cual pueden compartir y tener momentos súper bonitos con ellos, aprendiendo, sin que se den cuenta, por medio del juego y por medio de todas las aplicaciones y todos los recursos que tiene la tablet. Así que, de corazón, les pido que la utilicen de la mejor manera posible la herramienta. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Recuerda que si el video te gustó y quieres que más personas lo vean, ya sabes qué hacer. Soy David Ortiz para El Clarinero. Hasta la próxima.